Estamos al borde de una crisis sistémica en nuestro sistema de gobierno. Lo primero que estamos enfrentando y va a ir aumentando es una constante y creciente manifestación de la sociedad mexicana. Es probable en un 80% que las manifestaciones de aquí en adelante, los próximos 30 días, superen a más del millón en toda la República Mexicana y esto puede ser mucho mayor. Por otra parte, estamos viendo un esquema económico de lo que será una segura recesión en los próximos 3 o 6 meses en la economía mexicana. De ahí vendrán seguramente también, si procede la reforma al Poder Judicial y su eliminación, esto vendrá en sanciones económicas de entrada de los países con los que tenemos un tratado comercial, Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, tendremos un fortalecimiento de los cárteles de la droga en la parte norte de la República Mexicana y una crisis migratoria cuando falte la seguridad del lado mexicano hacia los mexicanos que se quieran ir del otro lado, lo que marcará, estoy seguro, una crisis también en la relación México-Estados Unidos. Todo esto en el marco de un proceso que empezó el pasado 2 de junio. Todos estos problemas que hoy tenemos son el resultado de unas elecciones que fueron fraudulentas para presidente, gobernadores, senadores y diputados. La realidad de México es que México optó por una condición ofrecida por la oposición. O dicho de otra manera, México rechazó tajantemente la propuesta de Morena en todos los niveles de gobierno. Pero vino una imposición y de esta imposición, el cerillo de López Obrador sobre este pasto seco deja al siguiente gobierno un incendio total que tenemos que repeler ahora. Lo que sigue, después de lo que hemos convocado en paros, tendrá que ver con actos de resistencia civil. México está llegando al extremo. Tenemos que verlo todos. Dejemos de pensar en el fútbol y en la casa de los famosos y empezar a pensar en el presente y sobre todo en el futuro de tus hijos. Vale la pena que tomes un paso adelante y hagas una acción responsable para defender a México. No es un asunto de locos. Sería de locos no hacer lo que estamos promoviendo.